25 segundos. Ya. Estamos ahí. Estamos live. La pápara. Venga, ¿cuál es el link? Déjame. Lo voy a poner, lo voy a poner aquí. Hold on. Espera. Y le pusiste el nombre. Ah, sí. Sí, está toda la lechita. La lechita está ahí. ¿Dónde fue que lo mandaste? ¿En el chat de esta vaina? Aquí. No, espérate. Lo estoy poniendo en el chat de aquí. El link. Y lo voy a poner en el... Mándalo ahí en el momento. Déjame saber si esto suena. Espérate. ¿Esto suena? Sí, el teclado. Sí. ¿Se escuchó eso? Sí. El teclado, sí. Al menos que fuera Reinaldo. No, espérate. Y esto. A los padres de teclado. Eso sí. Pero es una gotera. Eso es todo lo de. ¿Eso se escuchó? Los aplausos. Sí, sí, sí. 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 Por favor. Ay, un saludo, por favor. No, man. Un saludo para la gente que está en auto. ¿Qué es lo que es? Sí. Dije que están limpiando es la casa, me quedo. Está bien, entonces, vamos a mandarle el link a los muchachos. Yo lo tiré en el momento, lo tiré en Cristo RD. Ah, oh, sí. Positivo. Entonces, ahí... Vamos a empezar con el farming, después vamos con la pregunta a los muchachos. Vamos a dejar eso para último, vamos a aprovechar el tiempo. La pregunta está en el grupito private de nosotros, pero ¿dónde están? Vamos a hablar un poco del farming, cómo se puede aprovechar esa metodología para uno buscarse un par de pesos. Ya en esto nosotros hemos asumido que los que están viendo esta vaina son la mamá de nosotros, que saben cómo farmear y de todo. Entonces, nada, la idea del farming es que tú pones liquidity, ¿verdad? Si tú tienes, por ejemplo, lo que nosotros, algo sencillo, lo que nosotros hacemos con lo del mercado dominicano. Tú tienes dólares, USDC, y tienes ODOP, que ODOP es una moneda que es como cualquier peso. Tú lo pones, tú tienes $1,000 equivalentes cada uno, es decir, 1,000 USDC, 58,000 pesos. Tú los pones juntos y tú pones liquidity. Por hacer eso, en general, te pagan. Por ejemplo, hay pool, el SushiSwap, Uniswap, que son de Bitcoin, Ethereum y así. Entonces, nada. La idea es que tú haces eso, te dan un LP token y tú lo pones el LP token en un sitio y te pagan por tú hacer eso. Te pagan por hora, te pagan cada segundo, dependiendo de qué blockchain es y nada. Okay. Perfecto, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son esas plataformas específicas o más bacanas a nivel de farming? ¿Eso se puede hacer en cualquier plataforma o dentro del ecosistema de farming? ¿Cuáles son las que los muchachos podrían de una vez tirarse y ver algo ahí? Dependiendo del blockchain, es diferente. O sea, si tú te vas para Binance Chain, por ejemplo, tú tienes Bifi. Bifi es el más reliable que hay ahí. Bifi.finance. Exacto. Aquí en Solana, ahora mismo, Sol Farm. Y si tú te vas a... No, pero espérate, está Sol Farm y está Sol Farm, que es un scam, pero están ahí de que farmeando, ese no tiene el compounding effect. Exacto, y sin eso, eso es lo atractivo. Porque es un copy pega, el Sol Farm un copy pega. Es un copy pega, pero no, también está lo de Matic, está Matic Network, tú puedes farmear en Gecko, que eso es lo de Huobi, y puedes decir Gecko, Huobi, Binance, pero, Ethereum. Pero no es eso, dile Sol Farm. ¿Cuál es la plataforma de farmear? Bueno, en verdad, lo que vamos a hablar hoy, ya, hoy, no, pues eso de Gecko yo no farmeo ahí, ¿verdad? Pero yo sé que se puede. Lo que vamos a hablar de hoy es en Solana, que son Sol Farm y Radium, obviamente, Radium y Sol Farm, ¿verdad? En Radium, tú, el que tú creas el LP token, y en Sol Farm tú lo pones. Y te dije que te van a, es decir, te van a dar compounding effect, es decir, que si lo que tú te ganas ahora, lo vuelven a poner otra vez y constantemente el porcentaje que te van pagando es mayor, porque si es un 50% anualizado, pero tú te ganaste un chin de esos 50 y lo pones otra vez y otra vez y otra vez, entonces es más. Eso sería el APY en vez de APR. Sí, algo que siempre se tiene que tener en cuenta, porque mucha gente se tira nada más viendo los numeritos positivos, de que uff,
la pámpara, el SPY, 100%, me voy a buscar, pero tiene que tener presente también lo de permanent loss, que eso en algunos casos te puede hasta jugar a la vuelta. A veces no se siente, pero muchas veces también te da la madre. Tú sabes que ser bien estratégico con eso. Sí, no, eso... Eso definitivamente hay que darle con cuidado. Yo, por ejemplo, estaba farmeando una serie de vainas. Yo pensé que iban a subir y lo dejé de farmear porque rápidamente, tú sabes, si sube, tú vas a perder con el permanent loss. Si entra el dólar... Yo un bobo como quiera. Sí, pero... Estamos asumiendo que la gente sabe lo que es permanent loss. Entonces. Sí, sí, sí. Eso, el que está aquí farmeando, si no, que tire su pregunta y nosotros le explicamos. Exacto. Pero de forma sencilla, eso es que nada, si uno de los precios del activo sube, tú vas a perder de la otra moneda, y si baja el otro, pues tú pierdes de esa moneda. ¿Qué? O sea, la idea de esto es que cuando tú tienes un LP, un liquidity pool token, es que el valor en dólares de lo que tú tienes es 50-50, 50 digamos Solana y 50 USDC. Entonces, si el Solana sube de valor, entonces lo que hace es que te vende un poco a USDC para mantener ese balance. Entonces, exacto. Tú vas vendiendo a medida que el precio va subiendo, lo cual hace de que tú no, si sube un 30%, tú no hiciste un 30%, tú hiciste menos. Porque tú fuiste vendiendo mientras fue subiendo. No, esto, eso pasa automático. A veces uno está quitado y cuando te deja el farming ahí 3 meses y cuando tú vienes pensando que tú estás making it, te encuentras un bobo feo ahí. Por eso te dije ahorita que depende de lo que tú estés buscando. O sea, si tú estás atrás del farm solamente, tú puedes poner tu hedge y olvídate de que si va a subir o va a bajar y simplemente tener tus profits de lo que tú estás poniendo. No, pero eso nada más se puede hacer con lo de Radium. Por ejemplo, si es single side farming, que tú haces un staking y una vaina, pero si tú dices que tienes permanent loss, no puedes poner un hedge de las dos vainas. Porque ahí tú tienes que ser más complicado, tienes que estar viendo cada rato cuándo te queda, cuándo tú tienes, cuándo tú cambiando no, posiciones. Pero no, pero tú lo puedes amortiguar, tú no tienes que hacer un, tú sabes, un full size hedge, tú puedes decir, nada, yo voy a poner un hedge un poco más pequeño de lo que realmente debería ser. Bueno, y también recuerden que lo dice el nombre, impermanent. Pueden que si sube a 15, si está en 10, sube a 15, hay un impermanent loss, pero si vuelve a 10, tú estás normal, como que no perdiste nada. Tú solo pierdes cuando lo sacas. Exacto, exacto. So, al final, simplemente hay que ser cuidadoso, como está diciendo Fiorento, tú tienes que tener bien consciente de tu estrategia. Lo que yo he visto últimamente, mucha de la gente que me pregunta por mi canal o en Instagram, es que la gente se tira a hacer farming y punto. Ellos nada más ven farming, ellos nada más ven los 100%, los 200%, ellos nada más ven los números en porcentaje, ellos creen que ellos van a poner eso ahí, que eso es mejor que el banco, y ellos se tiran a la brigandina sin realmente tener una estrategia de por qué esta moneda, cuándo hacerlo, cuánto meter. O sea, hay cosas que tú tienes que tener pendiente. No todo es color de rosa, y dependiendo cómo tú lo hagas, en el momento que tú lo hagas, con la moneda que tú lo hagas, entonces te va a ir bien o perf, de que realmente, mientras más porcentaje te está dando el farming, más riesgo hay. Tú nomás tienes que encontrar dónde está. Si la moneda sí, está sí. Por ejemplo, ahora el step, que está como medio estable, porque ya los tigres le dieron la banda. El step está fresh para el farming. El Aleph, ahí se ha mencionado en el grupo también, se ha tirado para el play con el Aleph. Una moneda dando un buen retorno, está estable últimamente. Esas son algunas. El Midi en su momento estaba bueno, bajó un poco. Ahora se ha mantenido en su precio. O sea, el precio que llegó después que dompearon un chimán. Y esa también es una buena opción para farmear, pensando que a futuro ese proyecto va a desarrollarse más. Ese es uno de los que le gusta al gran Old Dad, que veo ahí que como que se desapareció. ¿Y qué fue? Tenga. Está teniendo problemas. Babo. Como un hombre como Old Dad está teniendo problemas con Luciano. No me hagan eso. Pero nada, esos son bobitos de la vida. La pregunta, no, como dije, la vamos a poner para último. ¿Las preguntas van de último? ¿O empezamos? Sí, vamos a dejarlo de último para matar eso de último. Está lo de Bonfida, está el tema de los perpetuos. Vamos a hablar un poco de eso, bueno, primero. Vamos a hacer un perpetuo, es lo similar. Básicamente, déjame compartir la pantalla y todo eso. Déjame ver el screen. Bueno, perpetuo el protocolo, es perpetuo el fine, ¿verdad?
esto básicamente es un exchange, ¿verdad? Descentralizado, donde tú puedes operar futuro, derivado. Aquí tenemos a los muchachones grandes, Alameda Research, Triarro Capital, Multicoin, CMS y bueno, Binance, que es literalmente el PIC. Entonces nada, estoy arriba de Ethereum. Lo bueno de esto es que si tú trades ahí, el fee es 0.1% porque tú mandas orden en market, nada más en orden de tipo market, tú no puedes poner de limit orders. Y nada, el exchange, tú sabes, ha venido a nosotros, que hay pila de gente tradeando aquí con cuartos fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, mira, tú puedes primero, tienes seguro. Es decir, Nexus Mutual, tú puedes decir que pones seguro de tus posiciones como un hedge. Eso es otra plataforma. No vamos a hablar mucho de eso. Aquí tú ves, tú puedes poner buy long, buy short, hay un par de monedas, Maker, Cream, Curve, Bitcoin, que son más seguros, Wrap Bitcoin. Bueno, todo el payout aquí siempre es USDC, es decir, que uno gana en USDC, pierde USDC. Y nada, el Perpetual Protocol, lo importante es lo siguiente. Perpetual Protocol le paga los fees que se gana a los stakers, le paga como un 50%, eso es lo que están discutiendo ahí. El punto es que esta gente está generando como $290,000 diario, en fin. Están making it. Eso es lo que hace, déjame acercarlo un poco más. Eso hace que estos muchachos al año hagan como $100 millones. Si pagan 100, el market cap de esta gente es de $186 millones. Entonces, tú sabes, como que quizá el valor del mercado o de esta moneda en sí, el Perp Protocol, porque tienen una moneda, quizá está devaluado, ¿verdad? Yo personalmente compré, se mandó en el grupo y lo pusimos a staking. Como sabemos, todo el mundo, los backers están puestos y es como que un protocolo que te paga revenue, ¿verdad? Ahora mismo el porcentaje es como un 85% anualizado y que es bastante bueno. Yo creo que le iban a pagar en PERP, pero después le iban a pagar en UCS, porque los fees son UCS. Exacto, si tú estás transaccionando en la plataforma en UCS, implica que tú vas a tener que comprar las monedas después. Entonces mucha gente que no le gusta esa vaina, empezando por claro. Eso es un lío. Porque la idea de eso es pompear claro. Tu moneda. O sea, tú vas a coger los fees, los usas para pompearte tu moneda y después tú vas a repartir lo que va a ocasionar una venta de tu moneda. Es un lío. Bien, entonces, ¿qué más? Déjame ver para enseñarle el link de lo de staking. Pero no, según yo estoy viendo aquí, stake your tokens to receive rewards in PERP. Ellos te van a pagar sí. En PERP. Tal vez los fees no, que te van a pagar en USDC. No, pero es que el PERP es como vested. Tú no lo puedes vender de una vez. Pero el USDC, eso de una vez. Entonces, eso va a cambiar. Yeah. En lo que crees el exchange. ¿Tú tienes el link ahí de dónde es que se stakea? Sí, no, sí, yo lo voy a poner, en el chat. Mándale un... Ah, mira, aquí está en un website. Ya, lo mandé. Ya lo puse ahí en el... Entonces, nada, yo estoy staking. Nosotros lo pusimos ayer. Una cosita. Nada, todavía no he llegado porque ya pagan una vez a la semana. Entonces, una cosita para los chicles. No, pero está bien. O sea, una cosita para los chicles. ¿Y qué es lo que es sí. de que el pool together? El pool size es como todo lo que hay en el pool del staking. Es decir, todos los perp que se están usando para... Sí, pero hay como un link de que pool together al lado de staking arriba. Y eso es algo como una plataforma aparte, no sé cuál es la chelcha, como algo comunitario. ¿Dónde? Yo no lo veo. Mira, cuando tú entras a Perp Exchange, tú vas a tener arriba Pull Together, tú vas a tener Staking y vas a tener los Rewards. Voy para allá. Ah, eso parece que es nuevo, ni idea. Sí, no, una para ahí sospechosa. No sé, qué ver cómo es. No, y hay como un price, una vaina, no sé. Eso no ha lanzado, parece. Ah, eso parece que va a lanzar. Eso es como que tú pones los perp y te dan una moneda que se llama P-Perp. Ay, pero... Eso es en otro network. Eso es Excite. Deposit to win. Para mí que esa vaina, loco, es tipo una lotería. Eso es lo que parece. Eso es como una lotería, exacto. Eso es lo que se ve. Bueno, lo más seguro para incentivar a los muchachos. Hay que investigar eso bien. Entonces, sí, hay que ver cuál es la vuelta. Para darle duro, entonces, el tema es que esta gente, si ellos siguen así, generando cuartos, te están pagando por todo eso. Esto fue lo mismo que pasó como con Sushi. ¿Verdad? El Sushi, loco, valía como $5.
Y además de que todo subió, Uniswap subió, Sushi subió y Sushi paga, hace lo mismo. Es decir, si tú tienes Sushi, tú pones ex Sushi, tú lo stackeas, ellos te pagan los revenues que genera Sushi y te lo pagan a ti. O sea, te pagan los fees que se generen. Y así mismo, esto es como que tú estás comprando algo en una empresa y te está pagando. La idea es como un security, pero no un security o algo así. El PERP se puede comprar en FTX. En FTX hay un buen liquidity. Sí, el PERP está en FTX, tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces, nada. Está ahí tranquilo. Esa vaina, ahí Bonfida va a lanzar un producto básicamente. Ah, sí. Literalmente, entonces Bonfida va a sacar Perpetual arriba de Solana, que van a ser más rápido que esto. Y ellos va a pasar lo mismo, que los revenues que genere Bonfida también se lo van a pagar los stakes de Bonfida, que eso es arriba de Solana. Bonfida te da un poco más, ya que aparte de los perps, tú tienes el spot. Entonces Bonfida te da un 10%, le da un 10% a la gente que te está quedando ya por el spot, por lo que se tradea en el DEX normal, y le da el 50% por lo que se tradea en el perp. Entonces, pero entonces va a ver, tú vas a tener que estar stackeando entonces Bonfida en el DEX. On-chain. Eso es stake. Déjame buscarte. Pero si tú vas a la página de Bonfida, hay un botón que dice stake. Sí, eso es lo que te digo. Cuando vas a la página de Bonfida, hay un botón. Te lleva directo. Oh, ya. Yo lo voy a tirar. Sí, porque yo voy a poner un grupito ahí, entonces, a ver qué está ahí. Nosotros estamos long term con el Fida. Bastante bueno realmente. Confíen en Bonfida, que eso va para 10. Son por ahí, el empleado, di que están contentos. ¡Ey! Hay unos muyallos por ahí que están making it. Ah, una granja que yo estoy farmeando también, que no se habla mucho, el Adamant Finance, el Matic. Estamos farmeando eso, el ADI. Tengo que ir a Don Pia, yo creo, porque estoy farmeando. Tengo unos buenos profits. Me involucro para la gente ahí. A China. Yo tengo él. No tienen que comprar, pero ahí se farmean, ahí piden moneda. Yo personalmente tengo que ir a revisar. Antes de la pregunta, ya real quick, ahí vi una pámpara medio rara de que un sunrise, eso es bulto, es un mareo, pero veo como viene un marion. Eso. Ese es el de los fondos, ¿verdad? Ese básicamente tú tienes, la gente va a poder crear de fondos de inversiones. Y pongo mi fee y ya lo manejo ahí. Por ejemplo, de que Momento Fund. Y tú vienes y tú dices, yo quiero comprar un chin de la pámpara que Momento compra. Tú metes tu cuarto. Yo cobro de que uno fee y cada vez que yo compro y venda, se hace como en el fondo. Como si fuera un fondo de inversión digital, descentralizado. Entonces yo no puedo sacar de que el dinero para mí. Y de lo que se genera, yo gano y lo más seguro hay un management fee. El proyecto era en Hotel Solana, en Testnet. Y eso le están dando durísimo porque es como una competencia. Y ahora, irónicamente, al que quiera hacer eso y crea que es una buena idea, lo pueden hacer por Fida. ¿Sabes? No estoy dando. Ah, yo estuve pensando en eso. Que Bonfida, para ser Bonfida, es más técnico. Exacto. Pero. No, definitivamente son similares. El producto que Bonfida tiene para eso, que son los bots, es similar a lo que requiere más código y que tenga una estrategia como elaborada, automatizada. Mientras que yo creo que Solrise no tiene eso. Como que no tiene ese manejo granular de las cosas que tú puedes hacer. En Bonfida tú lo puedes hacer. Tan simple como tú tener TradingView y mandarle señales al contrato. Señales de compra y venta. Tú decirle cuando esto pase, manda una señal de compra. Y el bot te resuelve eso. Entonces tú puedes definir cuáles son los fees y qué tan frecuente tú le quieres estar cobrando. La gente cuando se va a meter dinero en el bot tuyo, ellos van a ver todos esos detalles. Qué tú estás tradeando, cuándo tú le vas a cobrar, cuánto tú le vas a cobrar, cuánto dinero hay, cuánto vale ahora mismo. Ellos van a ver toda esa vaina, tu PNL, toda esa vaina. Chido. Wow. Para que ya sepa. Yo en verdad voy a abrir un fondito, ahorita nos tiramos un producto ahí, momento. El on-chain Bonfida no es como Sol Farm, eso no es de que tú puedes stackear y unstackear real time, ¿no es verdad? Eso tiene un tiempo, me imagino. Sí. Tienen lockup de 7 días, creo que es. Y tú pues nada puedes meter de 500 en 500 FIBA. O sea, tú no puedes meter de que 200, 600, tiene que ser 500, ¿verdad? 1, 2, 500 en 500. Ni 501, ni 502, 500 en 500.
Y entonces, ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿por qué los mejor beneficios son? Porque en FTX te dan como un 4% anual, creo que. Sí, algo así. Pero en Bonfida depende de lo que esté produciendo y de la gente y de la cantidad de personas que estén staking. Entonces, por ejemplo, el primer mes se dio un 3%. El segundo mes no tengo los datos, pero fue, creo que fue como un 2 y pico. Entonces, ya ahí, en esos dos primeros meses, más de lo que te da FTX el año entero. Sí, y realmente. Eso es sí. Solamente con el 10% de que estamos viendo en el DEX. Los perps se van a lanzar pronto. Y va a ser un 50% de lo que se esté de lo que se esté cobrando en el DEX. Sí, eso va a ser una película realmente. Eso hay que dejarlo ahí. Eso es una buena play. Yo tengo un par de feed ahí que se le puede dar un rico uso. Coño, tú estás making it, brother. No estoy making it. No. Nada más están ahí. Better into the future 2025. Dame los tips. Abre tu bot, déjame seguirte. Háblame hablar. Abre tu bot, déjame seguirte. Háblame hablar. Si la gente que está en este live supiera, cañame hablar. Vamos a echar la pregunta. Entonces, para la preguntita que pusieron los muchachos ahí. Vamos a ver. ¿Dónde que están? Y bueno, ya este muchacho lo puso ahí. Y ¿valdría la pena stake 500 perp o menos? ¿O mejor usar eso en otra estrategia? No, eso está bien, con 500 perp eso son. Coño, ¿qué son esos? 9.000, 4.500 dólares, está bien, man. Son 4.500 y que tú hagas que 3.700 al año, pues, el mazo de cuarto, así que, tú sabes, entrégate a Dios mío. Está bueno eso ahí. Yo te diría que si tú te vas a meter en este juego del staking, tú tienes que hacerlo porque tú crees en el proyecto. En verdad, a mí no me gusta de que tirarme a lo loco porque sí, porque yo estoy viendo números. Porque te si estás haciendo staking, yo voy a dejar eso ahí. ¿Tú ves? Sí, si tú metes, tienen 7 días para sacarlo. Si lo sacas, exacto. Si lo quieres sacar. O sea, si él va a poner que lo del fondo de emergencia, lo de la comida, que porque está dando quitando por ciento y un día él se quiere salir así a lo rápido cuando el mercado se vuelva loco, tú si estás poniendo lo de pagar la luz a final de mes, no lo hagas. Exacto, no, yo lo haga, definitivamente. Si confío en el flow feed, yo confío en el proyecto, yo sé que vamos para 10 zoom, yo suelto son bandos y me olvido de eso, no me vuelvo loco. Sí, y no te va a dar una bolsa. Una cosa que tú puedes hacer como este single side staking, si tú estás soltado, tú pones tu perp y lo shorteas y ya, y si baja, tú estás heavy porque tú estás ganando los dólares del perp que estás perdiendo, así que, y pero si sube, tú sabes, puede ser que esté en un meneo si no tienes suficiente colateral, así que eso sí, es un gambling, es un hedge, un gambling ahí un poco. Nada de lo que decimos aquí not financial advice. Entonces, vamos bueno, a ver. El otro, vamos a ver la Solana. Vamos a ver. Y esa pregunta ya la voy a parafrasear un poco. Porque como que la forma en que está es medio rara. Pero básicamente sería, ¿por qué cuando el mercado a veces está crasheando, Solana no necesariamente se desploma tanto como otras monedas? Bueno, Solana es la historia. Eso se puede definir fácil, realmente. Eso depende del interés que haya en un proyecto. Y simple, Solana fácilmente se desploma aún más que las otras. El punto es que después el rebote es más agresivo. Claro. Hay un buen vaina en Twitter que habla de lo que pasó la última vez, que fue como que el fin de semana y que estaba todo el mundo quitado y había poco liquidity, y por eso bajó tanto. Pero que después llegaron los muchachos el lunes, después del bebé robo, el fin de semana, the big empezaron a subir el market y subimos. Entonces, ¿qué pasa? Solana en general, loco, parece ser el nuevo Ethereum. Tú sabes, mucha gente anunciando cosas en Solana, Solana rápido, por ahí viene el Ethereum Virtual Machine Comparable, es decir, que va a ser compatible con los proyectos de Ethereum, es decir, que tú vas a poder coger el código de AVE y venir tirado aquí en Solana. Eso va, tú sabes, acelera mucho. Acelera muchísimo todo. Y nada, la gente está bullish. Solana ahí anunció un seed round, que lo más seguro vendieron un Solana Lock como por 320 millones de dólares racing. Así que tienen cuarto, están buscando cuarto, hay muchos developers, hay muchos hackathons, hay un evento en noviembre que nosotros planeamos ir, el de 7, qué sé yo, del día 14, una vaina así.
que eso va a ser Solana Only, como esta, que era Bitcoin Only de Miami. Y nada, por eso parece que, tú sabes, la gente quiere su Solana, quiere decir si cuatro. Tiene hambre. No, la gente está joseando. Yo personalmente, Solana es uno de los proyectos que yo más creo, porque yo viví el lado oscuro y el Rise en vivo de Solana. Yo compro Solana todos los meses, aunque sea una chilata. Estamos betting a 2025, religiosamente todos los meses, un chingo. Vamos a ver hasta dónde llega. Lo más que puede pasar es que se desplome y volvemos por McDonald's, porque ¿qué vamos a hacer? Let's get it. ¿De qué sirve? No, esta pregunta es muy profunda. Esta de la que le gusta Dan. ¿De qué sirve hacer hedging en los future markets en vez de holdear stable coins? Y ponen un ejemplo. Suponte que yo compro un BTC en spot y shorteo uno en futures. Tengo una posición neutral. Entonces, ¿por qué hay gente que hace eso en vez de que hace con su stable coin fit en la mano? O sea, con su Bitcoin en la mano, holdeando all the way, tipo Mike Saylor. Y entonces entrar al mercado en otro momento. No, pues sería al revés, sería holdear sus dólares cuando venden. Nada, la gente, es una cosa, hay varios factores. Yo tengo una teoría, tú sabes, yo no soy de que Dios, así que nada, hay varios factores. Hay gente que prefiere su buying spot, ¿verdad? Y que no quiere venderlo. Entonces, dependiendo de si tú pagas taxi o no, como se vaya el asunto, son como instrumentos diferentes y puede ser que las reglas sean diferentes para pagar el impuesto. Tú sabes, esa es una. Puede ser que tú quieras farmear funding, así como que te paguen el funding. Muchas veces cuando el mercado está subiendo mucho, los futuros van más para arriba que el spot por poco. Pero con el tiempo, ese funding se agrega mucho. Por ejemplo, hubo un caso que en BitMEX, el Ethereum, pagó como de que 2.700% de funding en un año, todo lo que estaba en short en Ethereum. Es decir, que si tuviera Tago ahí de que comprando tu Ethereum en otro sitio y shorteándolo en BitMEX, de lo que te iba a perder, tú estuvieras neutro ahí más o menos, pero te hubieran pagado un 2.700 en auto, en funding. Entonces, esa es otra cosa, que la gente lo hace por eso. También si tú algo psicológico, si tú prefieres no ver los numeritos cuando tú estás ahí trading, tú sabes que si tú tienes profits en futuro, tú ves como que tienes más 500, más 800, menos 1000 y así. Si tú no quieres ver eso, tú puede ser que quieras hacer tus cosas con el futuro y teniendo el spot o con el spot y el futuro. Y nada, esas son mis... Bueno, también yo creo que hablamos de coño, ¿cuál era? El de Canary Cash, que tú compras ahora. Si el BTC en el futuro, por ejemplo, los contratos 1231 tienen como un 10 o 15% más. Entonces tú compras el BTC Spot y vendes ese y te ganas eso el momento de la expiración. Es decir, que te ganas como un 15% al año si tú hicieras eso. También hay gente que le gusta esa movida ahí. También que hay muchas veces que tú coges, digamos que tú compraste Solana, el mercado se explotó y tú vienes y compras Solana en 27. La vaina después sube a 37, pero se están, tú dices, mierda, coño, está subiendo mucho. Y el mercado está dudoso, tú ves que el Bitcoin como que se va a explotar. Va, tú coges y tú shorteas tu suerte. Hasta que tú te sientas seguro otra vez. Tú no vendiste tu posición. Tú shorteas para ver cómo el mercado se va a comportar. Y después tú puedes coger, tú cierras tu short y tu posición sigue abierta. Tú pudiste fácilmente aprovechar un top, ganarte unos profits de eso, lo cierras y tú todavía tienes tu posición activa. Y cuando vuelves a subir, tú tienes esos profits en el bolsillo. Un ejemplo fácil es el rey. Si uno le hubiera hecho hedge a eso, uno no estuviera bien deculado ahora mismo. Pero esas son cosas que uno aprende. Sí, pero también tú tienes que ser bien, bien cuidadoso, porque esa estrategia, aunque suena como que tú estás tirando una pata para ver que lo que realmente tú tienes que estar muy consciente de lo que tú estás haciendo y saber expectativas de lo que va a pasar, porque hay gente que hace hedging y se va de boca en la 2. Claro, no, obviamente. Se va de boca en el short, liquidated, y entonces se va de boca con el spot. No, también. No, porque eso de hedging tiene que ser, tú sabes, hacer un hedge. No siempre. Porque, por ejemplo, si tú lo fueras en una moneda donde tú no la puedes usar como colateral, la moneda,
Entonces es un lío. Por ejemplo, si tú tienes BTC en FTX, tú puedes usar BTC como colateral, tú puedes shortear. Entonces tu BTC, si sube, sirve más de colateral, aunque tú estés perdiendo cuarto con tu short. Ahora, si tú di que el, no, el MTA, yo creo que el MTA en FTX no, no sirve como colateral, pero hay perpetuo. Si tú shorteas di que MTA porque tú tienes MTA, si tú te, va, te pueden liquidar porque el MTA no sirve como colateral. Entonces no, no te va a dar ese valor cuando estás subiendo si tú estás short. Exacto, pero el punto es que si tú estás haciendo, si haciendo ese tipo de cosas, tú, digamos, tú vas a shortear en una resistencia, que tú te ponga dudoso en tu posición de que tú hubieras vendido en otro caso. O sea, tú no lo vas a lo loco. Claro, no, y esa idea es muy buena que Pedro menciona. Si tú eres un tipo que tradea casi todos los días, pero tú loco quieres coger un break, pero tú no quieres vender tu Solana, pero tú quieres estar neutro, el que tú te puedes ir a la playa y si se explota, tú estás confi. Nada, pues tú haces eso. Tú, por ejemplo, te va a tomar un tiempo aprender a hacerlo bien, pero si tú tienes tu 1000 Solana, le doy un número, tú quieres de que tú te vas este fin de semana y te vas a buscar a las 6 de la mañana todos los días, tú pones tu short de Solana y llega el lunes en la mañana y dices, vamos a esto, y tú ves qué está la situación. Si ya tú quieres seguir holdeando tu Solana, tú crees que el lado como viene heavy, pues tú lo cierras. Y tú sigues con tu posición que tenías inicialmente. Tú sabes, negro, claro. Cuando tú te vas para el party, que tú estás dudoso, dejarte una posición abierta, que tú no, que va a beber, tú no vas a saber de ti el día siguiente. Abre tu short, te quita y vuelve después el lunes con todos los power. Confío. ¿Sabes que los mercados se explotan los fines de semana? Sí, no, los muchachos como que se les mete un pánico, quitao. Y es un bobo. Pero sí, eso es básicamente un instrumento que está para usarlo, lo que hay que cogerle el piso. Yo personalmente no me gusta, simplemente como que yo, como que me pongo vago para ese tipo de cosas. A mí simplemente me gusta comprar eso ahí, cuando yo sé que quiero hacer una posición no. específica, yo la hago, pero eso soy yo. Yo no estoy en dejar eso una posición tú, abierta eso ahí. Yo sé que tú no haces day trading así, pero por ejemplo, ya uno lo deja, pues, pero nosotros, loco, a veces tenemos posiciones... Imagínate como que no nos dejarían dormir heavy si tú te vas a acostar así. Entonces uno lo hace, pero ya casi no lo estamos haciendo porque uno está como medio quitado. Después el drop, el volumen es como bajo mucho y nada, estamos un poco asustados, pero estamos aquí. Tú puedes usar literalmente lo que pasó ahora como el mejor ejemplo. El Bitcoin y todo se explotó. Imagínate que tú compraste una moneda en el bottom. ¿Qué te asegura a ti que es el bottom? Exacto. Tú sabes, entonces ¿qué tú haces? Tú puedes coger y cuando la vaina pompea, tú abres tu short. ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú realmente puedes hacer? Tú tienes el bottom en la otra vaina. Tú estás comfy porque tú tienes lo mismo en spot de lo que tú estás haciendo, shorteando. Siempre hay un punto que el mercado, que cuando tú ves tu gráfica, varía en lo caso. Que tú dices, ok, si rompemos de aquí, estamos ya en el golden otra vez, estamos en el bull run otra vez. Exacto. Ese puede ser tu stop loss mental porque tú no tienes que tener eso permanentemente en tu posición, en tu vaina. Lo que sí tienes que tener pendiente es que si es un perpetuo, tú vas a pagar funding, o puede ser que te lo paguen a ti, ¿verdad? Pero si el mercado está subiendo, porque ese es el problema. Sí, está sí, ajá. Si ese short está negativo, a ti usualmente te van a estar pagando. Claro. Exacto. Entonces ya por último, ¿cuál es el mejor? No, son varias preguntas realmente, en una sola. La primera, ¿qué es mejor, trading o holding? La segunda, me imagino que iría atado a la parte de holding. Entonces, ¿qué wallet se recomienda? Y porque en República Dominicana solo los corruptos pueden depositar 1,000,000,000 y nadie pregunta nada. Y después me imagino que fue de chiste que puso de que Dios existe. Esa es una deep question para otro podcast, pero no para este. Así que, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el mejor trading? O sea, ¿cuál es la mejor técnica, trading o holding? ¿Y qué wallet se recomienda? Nada, no, definitivamente, si tú eres una persona, tú sabes, que no está en esa vaina todos los días, y arriba de eso, y tú tienes otra vida, tú tienes hijos, tú traes trabajo y todo eso, lo mejor es tú hacer una práctica sencita, comprar y holdear. Convencerte para que tú puedas dormir de noche. Exactamente. No, mira, yo te voy a decir algo. Este libro que yo leí una vez decía, si tú no puedes dormir de noche con tu posición, es porque puede cambiar demasiado. Pero si tú tienes una vaina ahí, que eso sube y tú un día, me hice rico, lo que sea, tú no, tú sabes,
Eso tú lo puedes usar. Inténtalo, eso es algo psicológico. Si tú tienes algo y cuando tú te vas a acostar, tú estás asustado, vende un chip. Vende hasta que tú te puedes acostar y que esté tranquilo el otro día. Dependiendo de eso, tú puedes elegir como tu riesgo. Dependiendo de cómo, tú, cómo eso te afecte cuando tú duermes. Exacto. Claro. Ahora, si tú coges y tú metes a ti, dices eso. Sí, sí. Un mensaje rápido para la gente que nada más trabaja con BTC. Una parte importante de eso que mencionaron, de investiguen un poco. Porque ahora mismo, digamos que el BTC haga lo imposible y llegue a 100,000. Tú, que es un poldón, un poltré ahí de lo que tú tienes, holdeando, loco. Intenta diversificarte en moneda que tengan más futuro que simplemente holdear BTC. Eso es lo que yo pienso, para el que no esté pendiente de eso para nada. Yo estoy 100% de acuerdo con ese statement. Honestamente, a mí me preguntan todos los días lo mismo. Y yo siempre doy la misma respuesta. Yo no tengo un solo BTC. Creo que tengo par de Satoshi en KuCoin y es porque no me acuerdo. Después, yo vendí todo en 20, en 25. Porque yo no soy una persona que tengo $200,000 rodando. Dije, déjame comprar par de BTC. Yo no soy Mike Saylor, el que anda comprando que 400 millones de dólares. Yo estoy buscando making, el profesor. Entonces, si yo sé que Solana va a ser el próximo Ethereum en 10 años, ¿para qué yo me voy a poner a inventar, como dice César, de que a comprar en 36, de que a cruzando los dedos, de que para que llegue a 70, de que, making en 2X, y exacto, Solana en 600, y yo compré en 30. ¡Ay, Dios mío! No. Solana en 600. Me mato, loco, y no, yo Calvin, que el Rainbow Chat, déme banda a mí con eso. Oye, si el Solana llega a 600. Mucha banda. No, te digo, yo estoy betting al Solana. Solana, no, no, no. Fida, el rey. Se acabó el podio. ¿Y cómo que se acabó? No, se acabó. Si el Solana llega a 600. Ah, no, pues, se acaba el podio. Yo mismo la tranco. Sí. Si el Solana llega a 600 de aquí al 2025. No, yo no, por lo dije, ni YouTube, por lo nada. Por lo dije que el Solana llegue, dije a mí. Dije para el año que viene, para enero. Mío, se cancela el momento. Tú estás loco, me. Ya, calcula, espera. Diablo, el tipo tiene que tener como 50,000 solanas. Ay, Dios mío. ¿Cuánto que estamos en 40, coño? ¿Cuánto que estamos en 42? El tipo tiene como 50,000 solanas. ¡Quita! Ay, mío. Yo voy a poner una gente que me represente aquí en el podcast. Otro se va a cambiar el nombre. A Dante, el tipo. Dante es momento. Bobo. Entonces la otra pregunta. No, tú, si tú no hay que ser corrupto, tú puedes hacer tu marullo. Yo conozco dos o tres gente que no son corruptos y tienen $80,000 en su cuenta. Tú sabes que han ido depositando el paso, que le pagan. Yo, por ejemplo, tenemos un contador muy bueno que los muchachos pueden utilizar. Él te puede ayudar a hacer tu taxes para si tú tienes una empresa que hace cripto, si tú haces trading de cripto y te ganaste un chelito y tú vives de eso. Nosotros tenemos un buen contador que lo estamos utilizando ahora. Tú pagas tu impuesto al final de año y tú, mientras tú estés claro con Dios y deposites cantidad de moderada a tu cuenta de banco, el banco no te va a llamar. Pero obviamente, tú sabes, tú tienes que tener muy claro lo que tú le vas a decir al banco, porque si el banco sabe que es cripto mío, te cierran tu cuenta. Pero si tú te mantienes debajo de los mínimos, es decir, debajo de $9,000, tú vas depositando el pasito, ¿sabes? Vas subiendo la frecuencia. Sí, bueno. Y nada, según Kenny Red, si Solana se mete a 600, te van a comprar una cámara 4K a ti. Sí. Ya tú sabes. Mío, no, yo ya pues se me va a bajar la espinilla. Solana llega a 600. ¿Ustedes creen que Dice que él no puede, que él está muy ocupado y una cosa, es a propósito. El tipo no quiere tipo no quiere que lo fichen en la calle. El tipo está low key. James Bond. Entonces, ¿qué más? La de la wallet. ¿Cuál es la wallet? La wallet. No, si tú estás de que Rulai, tú puedes usar Exodus. Que está para celular. Ahora, si ¿sí, tú? Vamos a ser sinceros, señores. Si ustedes van a holdear su vaina, usen su exchange.
Binance, yo lo dejo en FTX. Yo no uso esa Binance. Vaina no la van a cerrar, al revés. Es más fácil que se te pierda a ti que a que hackeen FTX y ellos no tengan para darte tu cuarto para atrás. Literal. Yo no me sofoco. Yo dejo eso ahí. No, el que se sofoca, por ejemplo, para eso, nosotros tenemos ahí como unos custodians. Por ejemplo, hay una página que se llama Fireblocks, que ellos son muy, muy buenos, reconocidos, tienen una serie de certificaciones y ellos tienen un custodian. Tú depositas tu cuarto ahí y eso es como que eso está escondido ahí. Si te hackean o lo que sea, ellos tienen un seguro que te cubre todo eso. Y nada. No es lo mismo. Que paga el mazo mensual. No es lo mismo tener un FTX que también tiene un seguro para eso. Y si lo hackean, no, te van a... ¡No! ¡No! Vamos, FTX no tiene seguro para eso, mío. Es que yo entiendo que todo depende de... Es que yo entiendo que todo depende del nivel al que tú estás. ¿Me entiendes? Porque si tú eres un tipo que tú tienes... Flow Mike Saylor, tú tienes 90,000 Bitcoin. ¿Me entiendes? Tú estás vulnerable a que se te dedique medio mundo de Rusia y de Siberia, Flow Hacking, a buscarte tu private key, tu Audi. Los tipos van a estar puestos. Entonces, en ese tipo de casos, puta todo. Tú pagas tu custodia. Tu custodian. Tú eres un sucio, tú tienes un BTC aquí. Váyase de ahí, mío, que usted lo está buscando. Si tú tienes un BTC y tú estás disgustado, cómprate un ledger si te da tu gana. Él lo dudó porque no está aquí, pero si él hubiera estado aquí, él tiene su ledger, la gente compra su ledger y le gusta su ledger. Y en el ledger tú puedes tener de todo, BTC. No, hay gente que se siente de que es súper comfy, de que pretendiendo. Claro, yo no estoy en contra de los leyes, no estoy diciendo que no tienen valor, pero yo veo que nadie se sienta a pensar. ¿Y si tú te descubres y se pierde el leyes? No, porque no, yo pago un password manager. No, a mí se me pueden dañar toda la computadora ahora. Y yo lo único que voy a hacer es preguntarle a un pana, loco, tú tienes una PC. Y yo voy a entrar a mi password manager, ahí va a estar la vaina. O han mandado a buscar el Audi y voy a entrar al exchange en otra computadora. Se quemó mi casa mañana. Yo voy a ir confi. Y si tu casa se quema y se quemó el ledger, tú te desculaste. No, tú tienes tu sí. No, tú tienes tu sí. Mira, por ejemplo, cuando yo estaba en Gibraltar, que no tuvimos que abrir el fondo, la forma era que nosotros teníamos un par de ledger con los mismos sí, ¿verdad? Y los ledger estaban en países diferentes y de todo. Y teníamos los sí en una vaina de metal que venden por ahí. Exacto, tú tienes un lo teníamos de vinilo, dije, café, de vaco, países diferentes y vaina. Claro, porque hasta el CID se te puede olvidar. Y si tú si guardaste el CID en un papel y el papel también se quemó con la casa, o sea, loco, la macate. Un CID freeze, loco, qué risa. Un CID freeze de 24 palabras, cada palabra separada y en una caja fuerte diferente, en un país diferente cada una. Loco. No, tampoco así, mío, no. No, saberlo, no, porque tampoco. Si son 24, tú coges 12, 12, 12. No, el orden se lo sabe el monje tibetano en el pico del Alpe. El orden es otro mapa que hay que seguir, que tenga otro país diferente. Para mí, si tú tienes un exchange reconocido y tú estás tomando todas las medidas de seguridad del exchange, tú tienes two factor, tú tienes los correos de trading, tú tienes los correos hasta de hacer un withdrawal. A menos que tú no tengas pile cuarto, tú no necesitas un ledger. Porque yo veo gente que tienen $100 en cripto y tienen un ledger de 250. O sea, tú gastaste 250 en un ledger y tú nada más tienes 100 metido. O sea, loco, tú tienes que revisarte, ¿viste? Nadie va a evitar. Nadie te está cayendo atrás, es lo primero. Segundo, nadie te está cayendo atrás. Tú tienes tu factor tranquilo. Confi. Y loco. Que yo estaba mencionando, tú puedes comprarte un YubiKey, que eso es una llavecita. Que tú vienes y la conectas, pum, y tú no más puedes entrar al exchange si tienes esa llavecita. Así que el ruso se sabe todo, no puede entrar si no tiene la llavecita. Y tú puedes sacar backup y tener la disquera, tu llave, lo que sea. Y nada, esas son, tú sabes, medidas de seguridad también. Yo entiendo que al nivel de nosotros, que uno lo que está es muchacheando, con 100, 200, $300, no. Ahora, tú un tipo que está comprando de a 100 BTC mensual, tú quieres tener 10% del supply para ti en los próximos 10 años, tú estás... Flow El Salvador, te va a mudar con Nayib. No uno, no, cómprate cuatro, como digo antes. Y manda todo eso así, Frey, el lingote por ahí, porque tú vas a estar... El futuro de los tataranietos tuyos están en esos lingotes y en todos esos cifres y toda esa vaina. Ya eso, ahí sí yo te lo acepto. Claro, esa es mi opinión personal, pero si tú te sientes cómodo con un layer, no hay problema. Al final es con lo que uno se sienta cómodo.
Si Dios existe, ya eso, imagínate. Eso es como para si otro Satoshi podcast. Existe. Este es como que no es el podcast de esa vaina. Sí. Dice uno si aquí Satoshi que Vitalik tiene la mitad donde su mamá y la otra con él. ¿Será cierto eso? ¿Cuánto tendrá? Vitalik tiene que tener alguno. No, pero lo que dice 15 mil millones de dólares en Ethereum. No, pero es que la dirección de Vitalik tú buscas en Google y te sale. Lo más seguro es que tiene que tener par por ahí que no nadie sabe cuáles son. Pero la mayoría de vainas que tiene lo tienen en una dirección. ¿Y cuánto Ethereum tiene la de Vitalik? Tiene que tener más. Pero él dice que cuando él estaba vendiendo los otros días el Shiba, todo el mundo lo sabía porque lo tienen chequeado, el pobre. El tipo es que, tiene el tipo moverlo. Tiene 333.500. Espérate. 333.500 por los 1.500. El tipo está making it. No mames. Y el tipo no tradea, no sé, es lo que está es focus. El tipo está ahí. Y anda para el tipo no, tiene años, años haciéndole una segunda capa a Ethereum, haciendo Ethereum 2.0 y no acaba de salir. Años. Y tú le preguntas al tipo, loco, ¿qué lo que? Y el tipo, estamos coding, estamos activos, estamos. Loco, ahí lo chocaron. Dos años. El Vital y el ejemplo. Flow Satoshi. Métete Olin, Diamond Hands. Y ya. Se va el código. ¿Cómo es con el Cuco? ¿Cuál Cuco? El Cuco de que viene el Ethereum. El Ethereum 2.0. Ahí viene. Ahí viene. Tienen unos altos ya. Hasta que yo no pueda sacar unos chelitos que yo tengo en MetaMask, que los fees son más que los chelitos, yo no confío. No, es que lo más seguro tú nunca vas a poder, porque eso va a ser otro layer, otra vaina, qué sé yo. Sí, eso va a ser un bobo. Ethereum que se oye de ahí. O sea, no, es un buen proyecto, pero son pile cuartos, loco, ya. No te creas, ayer yo moví unos cuartos y pagué 6, 5 dólares. Ey, déjame ver. A ver, o sea, que sí, tú no pagas 6, 5 dólares. Tampoco. Tú pagas. Tampoco, Rinaldo. A ver. No, pero para lo que estaba pagándose antes, de 300, seguía poco. Tato, pero cuando tú puedes en Solana pagar, loco, centavos de dólar, loco. No, ni centavos, es 0.0. Son como 3, 0, 0, 0, son 3 0, o 4 0. 0. Son como 3 o 4 0. Y después que va el número. ¡Mierda! Entonces, oye la vuelta. Nada más me van a cobrar 14 dólares. Yo nunca había visto estos fees tan bajos. No sé qué es lo que está pasando. Es menos, al final del día. Te cobran como pero yo 5, necesito .006 Ethereum más para poder hacer el swap. Es que el swap es un poquito más caro. Oye, lo que pasa es, el swap es tan caro para pagar a la gente, para pagarle al ULP. Ah, pero déjame ver. ¿Y si yo puedo hacer una rica venta? No, espérate. Eso no es así. El swap es caro. Es por la interacción del contrato. Eso no se le paga a los LP. Lo que se le paga a los LP es el fee de cuando ellos compran. Por ejemplo, eso es el gas, lo que ustedes están hablando. El gas de la interacción del contrato, entonces el swap, eso no se lo pagan a los LP. Eso es a los miners que están procesando la transacción. Pero es tan alto por todo un conjunto de esos factores. No, esa vaina no afecta. Eso es que hay mucha gente como mandando vaina y son más caras las interacciones de swap, porque eso es un contrato que va y hace un swap y una loquera. Por eso es más caro. Pero los fees normales de trading es un 0.3%. Yo tengo que comprar. Yo tengo que comprar $15 de Ethereum para después pagar. Caña. Sí, bien, el Olos, que no pudo estar aquí hoy, dice que... Va a sacar como 100. El forecast del Bitcoin es sideways. Y nada, no vinimos la semana pasada, vamos a aclarar eso. La semana no, pasada... No, tú estabas making en Miami, esa es. Ah, no, que estábamos en Miami, ustedes saben, la conferencia, representando. Estábamos allá con Sam, con los muchachos. Había un boot de FTX y bueno, estábamos allá trabajando, conociendo gente, conocí un regalo de gente, el Gensi de Twitter lo conocí, conocí a Crypto Kaleo, un par de gente más, y nada, hubieron unos party en Miami, que se fue legendario. Corona.
Bueno, Miami nadie usaba mascarilla, todo el mundo estaba entregado, que todo el mundo estaba vacunado, que ya Miami quitó esa ley, Bueno, Bobo. Nada, señores, estamos pasados, pero confíen, todos los jueves, 4:30, podcast del momento activo. Ahí están los links en el live stream. Algunos de los links están también en la descripción del video. Metan mano, pónganse palos de ustedes, dejen de estar inventando. Y no lo forchen, que ahí veo pila de liquidations. Sí, no, quiero mandar una cosa a los muchachos que estén tradeando duro, que ellos digan que son la pámpara. Tírenlo a momento, que tenemos un pequeño proyecto y estamos tratando de reunir gente seria que trade 24-7, tú sabes, que esté en eso y que vivan de eso. O que por lo menos un 80% de su tiempo sea eso. Si a ustedes les interesa, si quieren contribuir, saben inglés perfecto, leer, tirar, viajar, lo que sea, tírenos, le vamos a hacer un par de preguntas y si califican, lo vamos a meter en un Slack ahí donde se dan la play. Y ustedes saben. Hablamos en la próxima. Tato. Tengan lindo día. Cuídense.